Así como a nivel federal Los Pinos se convirtieron en un museo abierto al público, la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, habilitó una de las secciones más bellas de este verdadero palacio municipal de nuestra querida Ciudad de México. Le invitamos a conocerlo. Hola amigos de México de mis amores, bienvenidos al antiguo Palacio del Ayuntamiento y a su Salón de Cabildos. Les saluda Jenny de Jesús Díaz. Sean muy bien recibidos en este espacio. ¿Dónde estamos, Jenny? Bueno, pues van a conocer esta primera sala, que es la sala introductoria del recinto. Nos habla sobre la fundación de los ayuntamientos, el primer ayuntamiento fundado por Hernán Cortés, el conquistador de lo que fue la Gran Tenochtitlan, 1519, el de la Villa Rica de la Veracruz, después el segundo ayuntamiento en 1521 y el ayuntamiento de la Ciudad de México en 1524. Y bueno, Hernán Cortés mandaría construir este palacio para ser la sede del gobierno de la ciudad. El edificio data del siglo XVI, la decoración que van a observar es posteriores del siglo XIX, pero bueno, el espacio se originó en el siglo XVI para decidir, organizar, administrar, gobernar la Ciudad de México. A partir de este recinto se discutió todo lo relacionado con el gobierno de la ciudad, toda la historia de nuestra ciudad se generó a través de este espacio, el Salón del Cabildo, donde se ayuntaban las cabezas de los miembros del ayuntamiento para gobernar la ciudad. Maravilloso este lugar, ¿eh? Hermoso. ¿Qué funcionó? ¿De qué época es? Desde 1532, que se hace la primera sesión en este espacio y así, hasta 1928. ¡Wow! La decoración es posterior, siglo XIX, se mandó a embellecer el espacio junto con el palacio para celebrar el centenario de la independencia de nuestro país. Obras de Tiburcio Sánchez, allá está don Miguel Hidalgo, quien preside, quien inicia el movimiento de independencia, 1810, quien va a organizar este movimiento, el grandísimo Morelos, y la consumación aquí está enmarcada por Vicente Guerrero. 11 largos años hablan de este proceso de independencia. Maravilloso el salón. La decoración es porfiriana, obra de Gabriel Guerra, toda la ornamentación que tiene el espacio, un plafón de Félix Parra, el tallado de las puertas es hermoso, también es siglo XIX. Esta puerta pues, nos lleva precisamente al Salón de los Virreyes. Hay tres salas donde se distribuyen los retratos de época, retratos originales de los virreyes que gobernaron durante 300 años. La colección inicia con Hernán Cortés, conquistador, capitán general, y bueno, después está Antonio de Mendoza. Están colocados en forma cronológica. Y esta sala habla de este periodo en el siglo XVI, retratos de época. Todos los que gobernaron durante 300 años están colocados aquí, son 61 retratos. Retratos originales más el de Hernán Cortés. El mercado más grande, conocido como el Parián, que ahí nosotros podíamos encontrar desde un botón hasta la gasa más fina que nosotros nos podamos imaginar, ahí se comerciaba. Me da
da mucho gusto recibir al alcalde Garcetti, alcalde de Los Ángeles, en la sede del gobierno de la Ciudad de México. Es un honor, un placer, todo el trabajo que él está haciendo en Los Ángeles. Somos ciudades hermanas. Este año cumplimos 50 años de ciudades hermanas y queremos relanzar nuestro hermanamiento. Para mí no solamente es un tema de ciudades, de historia, de interculturalidad, sino casi un tema personal, porque mi hermana vive en Los Ángeles. Estamos con muchos proyectos, muchos planes para que quien vive en Los Ángeles se sienta parte de la Ciudad de México y quienes vivimos en la Ciudad de México, parte de Los Ángeles. Gracias, jefa de gobierno, por su hospitalidad. Es un placer regresar a esta ciudad y la relación entre Los Ángeles y la Ciudad de México es increíble, es fuerte. Es la evidencia de la amistad entre nuestros países y nuestras ciudades también. Ella es una gran líder en la comunidad, todos los líderes locales, municipales en el mundo, un líder con el medio ambiente, con transporte, todas las cosas que necesitamos aquí en la Ciudad de México y en Los Ángeles. Y gracias a mi gente en Los Ángeles por su amistad y su amor por esta gran ciudad de México también. Adelante juntos al futuro. El Palacio del Ayuntamiento es precioso, estamos viendo nada más un pedacito. Bueno, sí, así como está el palacio, tardó casi 500 años su construcción, data del siglo XVI hasta siglo XX, como hoy conocemos este hermoso palacio, que le han ido sumando belleza, claro, a lo largo de su historia. Y salas y todo lo demás. Y esta, que ahora para la reapertura del espacio, se mandó a hacer esta colección, bueno, se trajo esta colección, esta exposición que se titula El imaginario de la Ciudad de México desde el Cabildo. Si decimos que desde este lugar se gobernaba la ciudad, pues bueno, ¿cómo pudo haber sido la ciudad de todas las épocas que se gobernó? Por ejemplo, aquella nos habla de la ciudad del siglo XVII, esta ciudad con sus canales de agua, las acequias, todavía rodeada por parte del lago de Texcoco, con sus calzadas, la calzada de Tlacopan, la calzada de Iztapalapa, lo que hoy nos lleva a la calle de Pino Suárez, la del Tepeyac, con sus acueductos que alimentaban a la ciudad, el acueducto de Santa Fe, el de Chapultepec, la Alameda, por ahí la vamos a encontrar. La catedral, el templo más grande que vamos a ver con una sola torre, todavía hay que recordar que la catedral, igual que este edificio, tardó. 240 años tardó la construcción de esa catedral. Esta ciudad del siglo XVII, contemporánea a la de Sor Juana Inés de la Cruz. Y allá tenemos la ciudad o la plaza mayor del siglo XVIII, el Zócalo que le conocemos ahora. Catedral, Palacio Virreinal de enfrente, que hoy es Palacio Nacional. Y el edificio donde hoy estamos, precisamente, el antiguo Palacio del Ayuntamiento, al lado los canales de agua, en la acequia real, donde se comerciaban flores, algunos vegetales. Que llegaban desde Xochimilco, Santa Anita, Iztacalco, venían hasta la ciudad a comerciar todos estos productos. Y en el centro, bueno, tenemos a un costado el mercado más grande, conocido como el Parián, que ahí nosotros podíamos encontrar desde un botón hasta la gasa más fina que nosotros nos podamos imaginar, ahí se comerciaba. Esta obra, bueno, es una interpretación de esa ciudad del siglo XVIII, aunque no es tan antigua, es de 1964, bueno, pero es hermosa, una obra de Cantú, que van a ser parte de esta exposición. Y, bueno, estas son maravillosas, son litografías de época del siglo XIX de Casimiro Castro, son las originales. Por ejemplo, ese es el antiguo Palacio del Ayuntamiento, dijimos que el edificio tardó casi 500 años su construcción, y bueno, pues ahí vemos el edificio antes de que se le subieran los dos pisos. Ajá, lo que comentábamos, bueno, ahí está el pueblo de Iztacalco, todavía con los canales de agua, toda la celebración y la fiesta que se hacía alrededor de los canales, por ejemplo, la del Viernes Santo. Esta otra, la Alameda, la Avenida Juárez, esta es la de Hidalgo. Aquí está ahora actualmente el Palacio de Bellas Artes, antiguamente estuvo el Convento de Santa Isabel.
el convento de San Francisco, la calle de Madero que hoy conocemos, pero podemos ver cómo la ciudad no era una ciudad tan grande y todavía vemos como una chiquita, población rural, todavía rodeada de lago. Una litografía del siglo XIX.